Bueno, mi gente, aquí estoy con otro pequeño video para el canal del Tarú GT. Pues, ¿qué les cuento? Tengo ya días, semanas, ya mucho tiempo que no he subido ningún video. Estaba mirando un montón de comentarios que... Que me hicieron en mis videos, en varios videos estaba mirando. Y pues diciéndome, verdad, de que a Blanquita le quitaron sus terrenos, varios comentarios así de lo mismo, que mala onda que le quitaron su terreno. Pero pues, yo qué puedo hacer, verdad, yo perdí comunicación con ellos, ya nunca más volví a hablar con ni con Blanca, ni con la familia Huarcas, con nadie. Y pues aquí vengo manejando, Y pues, ¿qué les digo? No puedo hacer nada más por Blanquita. Me encantaría volver a hablar con ella, pero pues lamentablemente yo no tengo comunicación más con ella, ni con ningún miembro de la familia Huarcas. Que pues, de hecho, me encantaría volver a hablar con alguno de ellos, con Blanquita. Pues, muy bonito su bebé, lo he visto en los videos. Sigo viendo yo todos sus videos y todo, ¿verdad? Pero pues no, ya no tengo comunicación con ellos. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Pero si Blanquita vas a ver este video, pues me gustaría volver a hablar contigo. No sé, poder ayudarte con algo, en algo. Nomás, sigo teniendo el mismo número, comunícate conmigo, no sé, mándame un mensaje o algo. No sé ni cómo estarán, no sé ni cómo están, ni nada de nada, ¿verdad? Pero pues, si puedo ayudarla en algo, pues yo la ayudo en algo. Pero quisiera que se comunicara conmigo. Yo sé que ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo y hasta hoy estoy subiendo videos otra vez. Pero pues, dado al caso de que dice que le quitaron su terreno, no sé quién le habrá quitado su terreno, de quién era el terreno que ahora se lo quitaron. Pero pues, si ya se lo habían dado, ¿para qué se lo quitan, verdad? Pero bueno, dado la situación, yo quisiera hablar con Blanquita. Si te comunicas conmigo y hablas conmigo, pues yo tengo mi casa ahí en Jabalí, yo tengo mi casa que está en Filipinas, ¿verdad? Ahí cerca de Jabalí. Y pues me gustaría ayudarte de la manera que sea, la manera que yo pudiera. Quiero ayudarte, Blanquita. Este video es especial para ti. Pues quisiera hablar contigo para que me explicaras un poco de lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Y pues yo con mucho gusto te ayudo, pues. Así mero. Pues yo no solo porque dejé de subir videos un tiempo, un rato. Sí, ya tengo ratos de no subir video, ¿verdad? Pero no, eso no quiere decir que me haya olvidado yo de todo, ¿verdad? De todo lo que grababa y lo que viene ahorita por grabar, ¿verdad? Pues, como les digo, yo tengo mi casa en Jabalí. No es la gran cosa, pero pues sí, ahí va la casa. Creo que todos miraron mi casa de... Oh, no, creo que no he subido videos de eso. Donde Cristian fue a trabajar. Cuando mandé a Cristian aquel día, le pagué para que me fuera a trabajar ahí, a levantarme el tapial de la casa y todo eso. Porque pues le mandé a cambiar todo el tapial, tiré todo lo que tenía antes y le mandé a poner nuevo. Y pues ahí tengo eso. Y pues para ayudar a Blanquita, no sé de qué manera podría ayudarla, pero pues si te comunicas conmigo, pues yo podría ayudarte. Hay otras cosas más que también quisiera hablar, pero lo voy a hacer en otros videos, sobre cosas que están pasando en Jabalí, muchas cosas que están pasando. No solo en Jabalí, también aquí,
acá en Estados Unidos también con gente de jabalí, que quisiera hablarles sobre eso. Y pues voy a hablar sobre eso también en otros videos que voy a estar subiendo, porque pues ahora voy a estar subiendo videos más seguidos, ya que tengo muy abandonado el YouTube. Y pues dije yo, no, tengo que hablar de las cámaras de vuelta. Y pues aquí estoy de regreso. Ya volví. Para los que me odian, pues ni modo, ¿verdad? Aquí estoy. Y para los que me extrañan, para los que me extrañaron, pues también aquí estoy, ya vine. Se vienen muy buenos videos ahorita de cosas que a lo mejor nadie se imagina. Voy a estar hablando de algunas cosas de las que están pasando en Jabalí. Voy a decirlo así. Voy a decir y voy a contar de todo lo que está pasando en Jabalí. Wow, muchas cosas. Demasiadas cosas que no, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba ni nadie se lo imaginaba de estas personas. Pero bueno, cada quien busca su, ¿cómo se dice? Cada quien busca su propio clavo. Y pues ni modo, ¿verdad? Y el que es figura pública, pues que se aguante las críticas. A lo que venga, a lo que viene, a lo que digan. Y si, bueno, toca, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo de Blanquita, que quisiera comunicarme con cualquiera de los Huarcas, de la familia Huarcas, para pues poder hablar con Blanquita. No sé dónde dejé mi cosa que andaba aquí. Para poder hablar con Blanquita y ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? Para poderle ayudar. Bueno, pues sí, como les decía, para poder ayudar a Blanquita. Así que pues, Blanquita, ya regresé. Ya regresé y estoy aquí pues para tratar de ayudarte. Tratar de echarte la mano en lo que pueda, en lo que sea. Y pues, si tú me lo permites, en todo, ¿verdad? En lo que tú me pidas, yo estaré para ayudarte. Sin importarme las críticas, sin importarme lo que digan, lo que cuente la gente, quiero ayudarte. Y pues voy a seguir en los videos ahorita, porque ya regresé. Así que agárrense, porque ahorita se vienen unos buenos videos. Se vienen buenos videos los que voy a estar compartiendo, subiendo. Ya voy a empezar más con esto, a ponerle más atención al YouTube. Y pues mi gente, nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho, chao.